Conteo Sportsnomics. Bienvenidos al Conteo Sportsnomics. Mi nombre es Miguel Ríos. Políticos en el deporte. En este espacio, no solamente les contaremos historias escritas por deportistas profesionales, también lo haremos de otro tipo de personajes. En este caso hablaremos de unos que toman decisiones importantes, los políticos. Sí, los políticos que a veces dejan de lado su complicada agenda para hacer un poquito de deporte. Número 7. Enrique Peña Nieto. Al expresidente de México se le vio en varias ocasiones ejercitándose. Específicamente, a Peña Bebé le encantaba correr, aunque a veces le costaba organizarse para ponerse los calcetines del modo correcto, como le sucedió en el Maratón de la Ciudad de México. En fin, la vida de runner le ha dado a Lord Peña unas piernas para presumir. Número 6. Roberto Madrazo. Otra joyita de políticos corredores fue a cargo de Roberto Madrazo, ex candidato a la presidencia de México, quien presumió con sus amigotes que hizo un tiempazo y ganó su categoría en el Maratón de Berlín del 2007. La fórmula para este récord fue que el señor se salió en el kilómetro 20 y se incorporó de nuevo a la ruta en el 35, dejando en claro que era un experto en economizar recursos y en hacer trampa. Número 5. Andrés Manuel López Obrador. Pero no a todos los presidentes de México les ha gustado eso de las carreras. Andrés Manuel López Obrador es un amante del rey de los deportes. Y vaya que se ha dejado ver practicando su disciplina favorita. Con el bat y con el guante, AMLO luce en buena forma y presume que en su natal Tabasco se juega béisbol a muy buen nivel. Número 4. Fidel Castro. Si de béisbol se trata, Cuba es de los máximos semilleros de peloteros en el mundo. Y así lo dejó ver el fallecido Fidel Castro, quien en varias ocasiones demostró su talento, ya sea enfundado en su vestimenta militar o con la indumentaria beisbolera. Ah, pero todo esto no fue una simple anécdota presidencial. En su juventud, Castro fue un talentoso pitcher que llamó la atención incluso en las grandes ligas. Número 3. Vladimir Putin. Nadie más versátil que el mandatario ruso Vladimir Putin, quien ha demostrado que es un superhombre. Pesca, caza, esquía, juega hockey, es un yudoka experimentado, rema y monta osos. Bueno, sin duda Putin es el presidente más atlético del mundo y nos atrevemos a decir que de la historia. ¿Quién se atreve a desafiarlo? A ver, Trump, ¿cómo respondes a esto? Número 2. Donald Trump. Llegó el turno del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, quien no se queda atrás y muestra sus habilidades para el golf y para la lucha libre. Sí, Trump apareció en funciones de la WWE, con todo y sillazos, cachetadas y lances. ¿Creen que con eso superó a Vladimir Putin? Número 1. Evo Morales. El Evo de la gente es un crack del fútbol. El expresidente de Bolivia apareció públicamente en diversas ocasiones jugando al fútbol. Y no solo eso, sino que lo hacía como una verdadera estrella. Dispara, dribla y derrocha clase sobre la cancha, incluso en las condiciones climáticas más adversas. Si no hubiera seguido el camino de la política, Evo podría haber brillado en algún club sudamericano. Esto fue el Conteo Sportsnomics. Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega. Conteo Sportsnomics.